amigos, vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario, en este momento, hazme una pregunta, sí o no. Sale Anzur de pie, es un hermoso sí, pero ojo, Anzur dice en camino, 3 días, marcan 3 días, estamos miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué irá a suceder el sábado? Está marcado para ti, sorpresa. En relación a negocios y lo que tenga que ver con inversiones, un as de oros, así como lo escuchas, ¡ih!, la evolución. Esto quiere decir que estás yendo por buen camino, se presentan proyectos o se abren puertas que van a beneficiarte económicamente. Si tienes un negocio, va a ser un excelente día donde vas a poder juntar lo que no has juntado en todas las semanas pasadas. Guarda, no gastes. Vamos con Capricornio. Capricornio, hazme una pregunta, sí o no. ¿Ya preguntaste? Rápido. Sale Per, está de pie. Dice que sí, pero es el inicio y está de pie, aleluya, porque está marcando acuerdos y también está hablando de que vas a ir paralelo a la familia o con la mano de alguien que te va a ayudar. En cuestión de amores, Capricornio sale de cabeza. En cuestión de qué, de pareja, no estás yendo bien y lo sabes, así que yo no estoy inventando. Hay muchas dudas, hay muchos problemas y hay mucha inmadurez. Vamos con los amigos de Acuario. Acuario, una pregunta, sí o no. Es un hermoso sí, salió un as, la runa mayor, el maestro, sale Odín. Esto indica siempre protección de gente superior o gente con otro nivel que van a estar a tu lado. Bendición por ese lado. En relación al amor, hotel está de pie, una pareja a tu lado, no desconfíes, sobre todo las mujeres que son histéricas en cuestión de Acuario. Fastidian o incomodan con sus celos o sus locuras o esta inestabilidad. Alerta acuariana, hay que mejorar. Y por último, nos vamos con Piscis. Thor, una puerta se abre. Cuando sale Thor de pie, indica que se está abriendo esta puerta y tienes que ganar, tienes que no perder esa oportunidad. En relación al estudio, hay que poner un poquito más de empeño. Si estás estudiando algo, tu economía, tu salud está así, o cansancio, más que otra cosa. Te veo agotada. Recién estamos miércoles y ya pareces que ya no das. La última runa, Sobelo. Cuídate de la brujería, pero es un as de oros a tu favor, Piscis.